aquí les voy a dar algunos tips de cómo hacer un ambiente mediterráneo en su casa. Aprovechen que viene el mes de las madres, el mes de la mujer, y es un mes donde nos tenemos que consentir. Todo el mundo hace eventos, nos hacen comidas, nos reunimos con las amigas. Entonces aprovechemos eso para encantar a la gente que tengamos de visita en la casa. ¿Qué mejor que una mesa mediterránea? Imagínense un espacio, una terraza abierta, iluminada, donde hay mucha ventilación, donde corre la brisa y que está frente al mar, que eso nos va a dar la pauta de todos los demás elementos. Cuando hablamos de mediterráneo, hablamos de texturas nobles, de madera, de cosas rústicas. Para las que tengan el chance de tener de repente un comedor nuevo, que quieran renovar, tengan eso en cuenta. Mucho colorido con los cojines, todas las texturas que acompañan estos muebles son suaves, tienen mucha vida. Tenemos que tener cosas fuertes con cierto peso en la mesa y eso nos lo van a dar las cerámicas, hechas a mano, con coloridos, los arabescos. Y la cerámica no tiene que ser cara, hoy día hay un montón de variedades, de ofertas como esta, están a la mano. Nos podemos traer ese ambiente, esa esencia. Otro tip que es muy importante sobre el Mediterráneo son los colores. Entonces pensemos que los colores son el azul, agua marina, los terracotas, el verde oliva, porque casi que todo va con el tema de la tierra. Pensemos en los árboles que son muy característicos del Mediterráneo, como los olivos, y por supuesto sobre la mesa tenemos que llevar cosas que hagan juego con eso, como son los vegetales grillados, los pescados, las aceitunas, el aceite de oliva, los panes integrales. Todo eso también nos va a dar un ambiente bastante mediterráneo. Es mayo, es el mes de la mujer, hagan algo distinto.